En el capítulo anterior, Agustina Asenjo, investigadora del Instituto de Ciencias de los Materiales del CSIC, nos fue desvelando las propiedades magnéticas de los materiales y los avances en nuevas estrategias para el almacenamiento de información a través de bits magnéticos nanométricos. Las nuevas alternativas que se plantean desde esta línea de investigación van dirigidas a utilizar materiales fuera del plano o nanoestructuras magnéticas. Esto supondría un gran avance en los discos duros del futuro, ya que se reduciría el tamaño de los bits y cuanto menor tamaño tengan los bits, más pequeños podremos fabricar los discos duros y más rápidamente podremos leerlos. En el programa de hoy hablaremos de las interacciones entre moléculas orgánicas y biomoléculas con las superficies de los materiales y sus propiedades electrónicas. Para ello, José Ángel Martín Gago, físico experto en nanotecnología, autor de numerosos artículos especializados y con una amplia experiencia en ámbitos de divulgación científica, va a guiarnos por el trabajo que está desarrollando actualmente su grupo de investigación en el Instituto de Ciencias de los Materiales del CSIC. Muchas gracias por aceptar estar en esta entrevista. Y para empezar, me gustaría que comentases qué es lo que entendemos por nanociencia y nanotecnología, su diferencia, qué es esto del nanomundo y el nanómetro en sí mismo, qué es lo que es. No creo que exista una definición estándar o cerrada de lo que es la nanociencia y la nanotecnología. Es un concepto que se ha ido haciendo durante los últimos años y creo que para entenderlo solo tenemos que mirar cómo ha ido evolucionando la tecnología pues, durante toda la sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo me recuerdo cuando era pequeño los televisores eran unos tochos enormes con unas válvulas dentro que eran unos diodos, pero eran diodos de vacío. Eso era una cosa potente y volumínica, ¿no? La tecnología ha ido haciendo que ese cacharro se haga cada vez más pequeño y tenga mucha más capacidad. Entonces se han ido haciendo, al final se sustituyeron esas válvulas por elementos de estado sólido. Bueno, se fue haciendo mucho más pequeño y hoy día tenemos pantallas planas. Es la tecnología que ha llegado más capacidad, con menos dinero, en menos espacio, ¿no? Una carrera hace hacer las cosas mucho más pequeñas. Pero ahora hay que seguir dando pasos, queremos seguir avanzando en eso, ¿no? Nos gustaría ya que la pantalla de televisión ya no fuera ese mastodonte, ni siquiera una pantalla plana, sino poder llevarla, por ejemplo, en un bolsillo, como llevas el móvil, o en una tarjeta de crédito, o un ordenador que sea una tarjeta de crédito. Bueno, pues ese es el paso siguiente a la tecnología actual y qué es lo que pretende la nanotecnología. Llegar a hacer una nueva tecnología con objetos mucho más pequeños. ¿Y qué hay en la naturaleza que tengan tamaños nanométricos? Pues hay muchos objetos naturales, como pueden ser virus, algunas moléculas orgánicas complejas. Más pequeño que el nanómetro ya tienes moléculas más simples o incluso átomos, que es décimas de nanómetro. Entonces, con todos esos objetos que tienen esos tamaños del nanómetro, podremos intentar construir una nueva tecnología. Bueno, has mencionado que es interesante hacer cosas pequeñas, pero realmente es interesante desde el punto de vista básico o porque realmente podemos buscar alguna aplicación a todo esto. ¿Qué es en realidad lo que hay detrás de la nanotecnología desde el punto de vista aplicado? Esa es una muy buena pregunta, porque si te das cuenta, la tecnología actual ha ido haciendo el mismo objeto cada vez más pequeño. Por ejemplo, con el silicio, que es la que todos los dispositivos electrónicos, nuestros móviles, ordenadores, están hechos, su corazón es de silicio, ¿no? Pues para eso tenías el material de silicio y lo ibas haciendo más y más pequeño, como si fueras un escultor que con un cincel va puliendo, haciendo estructuras cada vez más finas y más pequeñas. Pero llega un momento en que ya no puedes hacerlo más fino, porque ni tienes herramientas tan finas, ni puedes seguir perfilando el material. Entonces la nanotecnología, para trabajar con estos objetos del mundo nanométrico, lo que propone es una forma diferente de pensar. Es decir, no trabajar desde arriba hacia abajo, como el escultor, sino trabajar un poco como el albañil. Utilizar esos objetos nanométricos para construir algo. Es decir, si quiero construir una capa molecular, pues coger cada molécula que la forma y ensamblarlas. Como que no hace un puzzle. No como el albañil que va haciéndolo y perfilándolo, sino construyendo de manera ascendente. Entonces, esta es una característica de las principales, tal vez de la forma nueva de lo que supone esta nanotecnología.
aunque parezca que llevamos 10, 12, 13 años en el tema de la nanotecnología, porque es cuando los gobiernos han hecho más inversión, en realidad sabemos que hay más antes, esto arranca pues hace ya más de 50 años. ¿Quiénes pueden decirse que son los padres, los pioneros de la nanociencia y la nanotecnología? Bueno, es más antiguo, pero tampoco tanto. La verdad es que también, igual que con la definición, no existe una definición muy cerrada. En cuanto a los, digamos, los padres o los fundadores de la nanotecnología, tampoco está claro, ¿no? Se puede decir, casi sin duda, que el primero que habló de nanotecnología o que barajó estas ideas, por ejemplo, que he dicho antes, ¿no?, de construir de manera ascendente, fue Richard Feynman. In general, we look for new law by the following process. First, we guess it. Fue un científico que ganó el Premio Nobel de Física por otra cosa completamente distinta, por cosas de problemas de partículas de altas energías, que no tenía que ver con la nanotecnología. Pero una famosa conferencia que él impartió hace eso, unos 50 años, realmente era como un vidente, ¿no? O sea, empezó a decir, bueno, pero no hay ninguna ley física que nos prohíba jugar con átomos. ¿Por qué no vamos a poder ensamblar los átomos como quien ensambla un Lego? Si al final todo está hecho de átomos, podríamos construir diferentes cosas, ¿no? Esas en el fondo eran las bases, es la base de la nanotecnología. Y realmente quedó en ese discurso olvidada y nadie hizo nada porque no había herramientas como para verlo. ¿Qué sectores son los que, a tu juicio, crees que son los que van a beneficiarse más del conocimiento que estamos generando con la nanociencia y la nanotecnología? Realmente una de las características también muy importantes de la nanotecnología es la interdisciplinaridad. Es decir, para construir estos nuevos dispositivos o este nuevo tipo de aparatos, hace falta no solo el conocimiento, por ejemplo, yo soy físico, pero para trabajar con moléculas orgánicas necesitas un químico al lado, o si son biológicas, un biólogo. Y si luego quieres construir un dispositivo, porque esto sería la parte más científica, un ingeniero, ¿no? Eso quiere decir que estos equipos multidisciplinares pueden atacar distintos temas muy diferentes. Martín Gago actualmente coordina el grupo de investigación ESISNA en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid. En este grupo se estudian las estructuras de sistemas nanométricos, así como los procesos de absorción y reacciones moleculares en ultraalto vacío. Dicho grupo cuenta con varios equipos de ultraalto vacío en los que se operan distintos microscopios de efecto túnel combinados con técnicas de difracción de electrones. Bueno, ahora nos encontramos en vuestro laboratorio con un cierto nivel de ruido, con estas máquinas que llama la atención el papel de aluminio, estas dimensiones. ¿Realmente para qué sirve toda esta parafernalia? ¿Nos lo puedes explicar? Pues mira, estas son máquinas esencialmente de lo que llamamos ultraalto vacío. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la presión dentro de estos tubos, dentro de estas partes metálicas, es la más baja que se puede conseguir en un laboratorio. Es decir, que hemos extraído prácticamente todo el aire y quedan más que unas pequeñas moléculas. Eso, medido en términos de presión, sería como menos de 1.000.000.000 de veces la presión atmosférica. Entonces, una vez que hemos conseguido este entorno tan limpio, en el que no hay nada de oxígeno, nada de nitrógeno, no hay ningún contaminante, ya podemos estudiar de verdad objetos muy pequeños. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar una muestra de oro, como esta, quisiera estudiar algún nanoobjeto, unas moléculas orgánicas que pusiéramos aquí, yo estudiaría también toda la polución que viene del aire. Entonces, para evitar eso, para poder estudiar muy poquitas capas de átomos y en condiciones muy limpias, necesitamos toda esta parafernalia para obtener ultraalto vacío y poder así hacer los experimentos. Nos has hablado de que en estos equipos que hay ultraalto vacío usáis moléculas. ¿Qué tipo de moléculas interesados? ¿Para qué usáis esas moléculas? Claro, fijaos más o menos el tipo de experimento que hacemos. Nosotros estamos estudiando ahora moléculas orgánicas sobre distintos tipos de materiales. Entonces, para ello, cogemos moléculas orgánicas que pueden ser, pues, moléculas sobre todo que tengan algún interés tecnológico, moléculas que puedan ser interesantes para microelectrónica o la nueva nanoelectrónica, moléculas que tengan interés biológico también, y queremos ver cómo se comportan sobre las superficies de los materiales. Entonces las ponemos dentro de estos cacharros, las evaporamos, vuelan, como tenemos vacío y no tenemos ningún gas residual, no se contaminan, y las depositamos sobre la superficie del material que queremos estudiar. Y luego esas moléculas las sometimos a cierto tipo de presión, es decir, lo que queremos hacer aquí es de alguna manera hacer que ellas se ensamblen de manera diferente y que construyan capas moleculares que puedan tener aplicaciones. Eso luego lo estudiamos con técnicas microscópicas como esta, que es el microscopio de efecto túnel entre ellas. Nos está comentando que tenéis en estos momentos ultraalto vacío,
con moléculas, pero finalmente estas moléculas necesitáis alguna herramienta para poderlas observar. Han mencionado microscopios de efecto túnel. ¿Cómo funcionan estas herramientas? Bueno, este es un trabajo muy interdisciplinar. Nosotros efectivamente estudiamos moléculas que nos suministran otras personas. Bien un grupo de químicos de alguna institución, pero especializados en fabricar moléculas, o bien se compran hechas. Pero las más importantes son las que sintetizan de manera especial, que tienen una geometría determinada, y esas moléculas las transformamos o intentamos que, partiendo de esa base que ellos nos dan, se transformen en algo diferente. Así hemos conseguido, pues, de algún tipo de moléculas individuales, como si fueran eslabones de una cadena, unirlos para formar sistemas en dos dimensiones o en una dimensión, hechos de moléculas. Y también recientemente estamos trabajando en la formación de grafeno, porque también podemos descomponer esas moléculas para crear capas muy, muy, muy delgadas que tengan un solo átomo de espesor, que es el llamado grafeno. Como he dicho antes, las moléculas las depositamos, las transferimos desde el polvo que nos suministran los químicos a fase gaseosa. Como hay vacío, no se contaminan y se depositan en una superficie. Esas moléculas luego las vamos a observar con este microscopio. Las transferimos con todos estos alambres y hierros por aquí hasta el microscopio. Lo que hacemos, el microscopio funciona de una manera muy simple. Es una punta muy afilada, imaginemos un trozo de punta, que se acerca a la superficie, pero justo antes de tocar, cuando está realmente al lado quiere decir separada por muy poquitos angstrom, es decir, por la distancia de uno o dos átomos, separa el acercamiento y se establece una pequeña corriente entre las dos. Es algo así como que está sintiendo la superficie, pero sin llegar a tocarla. Si yo la toco, puedo seguir. Si yo la tocase, pues podría hacer una línea y seguir como es. Pero si me paro un poquito antes, mido esa pequeña corriente, y con esa corriente lo que voy a hacer es usarla como si fuera un altímetro. Imagínate un avión que va sobre un desierto y tiene un altímetro y va volando a una altura constante. Entonces va siguiendo los relieves de la topografía. Bueno, pues esa corriente es tan sensible que yo puedo saber cuando estoy encima de un átomo, o entre dos átomos, o encima de otro. Cuando tengo un objeto que es grande, paso por encima, y entonces voy moviendo la punta, desplazándola por la superficie, y así voy haciendo perfiles. Perfiles que luego, al unirlos, me van a dar una topografía, me van a dar la imagen entera. Has comentado que muchas de las moléculas que tenéis aquí pues pueden servir para algo, nanoelectrónica, etcétera. Vosotros, como científicos con perfil básico inicialmente, ¿en qué procesos de transferencia de tecnología estáis involucrados? Claro, esta investigación que nosotros hacemos aquí esencialmente es una investigación básica, es muy fundamental. Lo que queremos aprender es cómo funciona la naturaleza en estas escalas de magnitud, de tamaños, ¿no? Pero obviamente tiene una implicación. Por ejemplo, todos los nuevos dispositivos electrónicos que se pueden hacer con material orgánico, pues hay que aprender primero cómo esas moléculas orgánicas se acoplan, se entienden, cómo podemos sintetizar nuevos tipos de material orgánico, de capas orgánicas, en un laboratorio, ¿no? Y es lo que hacemos aquí, digamos que es el paso previo para construir una electrónica molecular o dispositivos futuros que puedan usarse, pues, en electrónica flexible, por ejemplo. En los últimos 6 años, los gobiernos de distintos países han decidido involucrarse más en cambiar la percepción social de la nanociencia y la nanotecnología, sobre todo porque ha habido ciertas corrientes de opinión hablando mal de la nanotecnología por los posibles riesgos que esta acarrea. ¿Cuál es la opinión tuya al respecto sobre la existencia o no de estos riesgos y cómo deben ser afrontadas la situación? Bueno, aquí hay que hacer una salvedad. Yo creo que hay dos enfoques. Por una parte, toda la tecnología que vamos a crear es una tecnología que tiene que utilizar la sociedad, es decir, que la sociedad tiene que acogerla de alguna manera como suya. Entonces, es muy importante la visión que le ofrezcamos a la sociedad. ¿Pero qué visión tiene hoy día? Pues, por desgracia, la visión que tiene es, también hablando de la historia que hablábamos antes, uno de los primeros pensadores en esta definición de nanotecnología fueron unas personas del mundo de la ingeniería que hablaron de robots, de nanorobots. Nos dijeron que podrían existir pequeños robots como submarinos que van por nuestra sangre, que nos vigilen, que nos controlen, o pequeños robots que sean, por supuesto, invisibles, pero que tengan una capacidad enorme para hacer algo, para curarnos, pero claro, también para lo contrario,
robots que parecen autónomos. Eso asusta a la gente, ¿no? Esto realmente es una cosa que socialmente no me extraña, porque a mí mismo me asustaría el pensar que puedo tener un bicho de esos patrullando por mis venas. Entonces, esta imagen de la nanotecnología de alguna manera hay que cambiarla, porque creo que en el fondo es errónea. Entonces, uno de los problemas de la implantación social es romper con esta imagen. Pero además de eso, también existen riesgos reales. Es decir, trabajar con tan poquísimos átomos es muy difícil. Necesitas equipos enormes. Entonces, saber qué riesgo tiene tampoco es trivial. O sea, porque trabajamos con nanopartículas, que en principio uno puede pensar que son inocuas porque son tan pequeñas que no tienen ningún efecto. Pero ¿quién sabe a la larga? ¿Quién sabe qué efectos pueden generar la acumulación de nanopartículas en un organismo? O sea, existen y no existen esos protocolos de control. Bueno, a tu juicio, ¿cuáles son, digamos, cuál es la posición de los grupos españoles en el ámbito de la nanociencia y la nanotecnología, en el contexto internacional en el que nos estamos moviendo, si hay peligro que la situación se deteriore y perdamos, digamos, potencial? ¿Qué es lo que opinas al respecto? Bueno, aquí merece la pena también distinguir entre nanociencia y nanotecnología. O sea, la ciencia es el aprender las propiedades básicas y fundamentales sobre los que luego se sustenta la nanotecnología. En nanociencia, España ha adquirido un nivel, yo diría, puntero o muy importante a nivel internacional, dentro de la comunidad internacional. Eso ha sido fruto de unos esfuerzos pasados. Por desgracia, los recortes tan excesivos que hemos tenido pueden hacernos perder esa senda, porque mientras que nosotros estamos peleando por subsistir, los demás grupos en el panorama internacional siguen avanzando a un ritmo muy fuerte. En nanotecnología, España siempre ha estado un poquito por atrás. Es decir, lo que nos ha faltado, de alguna manera, en mi opinión, es un paso desde ese conocimiento básico que se genera en los laboratorios, que es un conocimiento muy importante y realmente estamos muy bien ahí, a crear empresas o a crear una tecnología de verdad. Hace falta unos ingenieros que sean capaces de transformar todas esas ideas en productos o experimentos mucho más aplicados. Ese paso siempre ha faltado en España. Y ahora más con la crisis todavía, porque todo lo que es la transferencia a las empresas pues es una asignatura pendiente de nuestro país. En el próximo capítulo, Montserrat Calleja, investigadora del Centro de Microelectrónica del CSIC, galardonada con el Premio Miguel Catalán de Investigación por sus trabajos en el campo de la nanotecnología, va a ser la encargada de explicarnos las líneas de investigación de I+D+I que desarrollan en el Departamento de Dispositivos, Sensores y Biosensores que ella misma dirige. No os lo perdáis, os esperamos.